I wanted to make clear that I'm a good person. I was a child and this monster savagely ripped my dignity apart. And I was in the darkest hours. You told me that you were my father and my protection. And right after you said that, you raped me. Do you remember when you wanted me to bring my little sister to you so that you can violate her too? I told you, she's only 14. Las víctimas de Nación Joaquín, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, dieron sus desgarradores testimonios en una corte de Los Ángeles. El estado de California interpuso un caso criminal contra él en 2019. El pastor mexicano se declaró culpable de 3 cargos de abuso sexual en agravio de 3 menores de su congregación. Y un juez lo condenó en junio de 2022 a casi 17 años de prisión. Sus víctimas lo demandaron pidiendo un juicio en el que puedan revelar todos sus delitos. En respuesta a esa querella, Nación Joaquín ahora asegura que jamás agredió sexualmente a estas mujeres y que no hay pruebas en su contra. En un documento judicial de 11 páginas, el ministro evangélico negó haber actuado con malicia y subrayó que si llegó a cometer alguna conducta ilegal, sus víctimas lo permitieron voluntariamente. El próximo 20 de julio se realizará una audiencia para determinar si hay evidencia suficiente para que proceda esta nueva demanda. Los problemas legales de este pastor no terminan ahí. Hay otros 2 litigios pendientes en Los Ángeles. Además, agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional investigan otras denuncias de abuso sexual en Estados Unidos. También el gobierno de México lo tiene bajo la lupa por presunta trata de personas y evasión fiscal. Nación Joaquín sigue gobernando a su iglesia a través de cartas que redacta desde su celda en una cárcel del sur de California y que son leídas en los templos de la Luz del Mundo. Dios permitió que yo estuviera en este lugar y yo lo acepto, la voluntad de Dios. Yo le ruego todos los días que me conceda salir y sé que Él lo hará en el momento que Él lo quiera. Mi libertad está solamente en su perfecta voluntad y yo espero pacientemente.